Mira, 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 mira qué pedazo de pinta. Un pastel de patatas o papas con verdura que queda alucinante. Si quieres dejar a la familia con la boca abierta. Lo primero que vamos a hacer es coger dos patatas de las grandotas, unos 500 gramos, pelarlas y cortarlas en dados, como estoy haciendo aquí. Vamos a colocarlas en una cazuela con agua ya caliente hirviendo y vamos a cocinarlas hasta que estén blanditas. Así que a darle caña. Ya sabes, un ratito, 10-20 minutos, lo suficiente para que estén blandas y las puedas machacar con un aparatillo de estos o con un tenedor. Eso, hazlo en caliente porque así le agregas también la mantequilla y simplemente dándole unas vueltas, esta se funde gracias al calor que todavía tiene la patata. Cambiará la textura, el sabor y quedará todo meloso y rico, rico. Vamos a sumarle alguna cosilla más a esta mezcla. Vamos a poner un cuarto de taza o 50 ml de leche. Volvemos a darle vueltas para que se integre rápidamente y ahora que está bastante líquido le sumamos una taza y algo, una taza y un cuarto más o menos de harina. Le damos unas cuantas vueltas hasta que quede pastoso y cremoso como estás viendo en pantalla. Una vez que tenga esta textura le sumas sal a tu gusto personal. La mezclas rápidamente así, sin complicarte la vida y vamos al molde a utilizar, que yo estoy utilizando uno de 20 centímetros de diámetro. Lo tengo forrado con papel de horno para que desmolde más fácil. Soltamos esta maravilla de crema de patata o papa, ¿cómo lo llamas tú? Lo soltamos aquí dentro y estiramos para que quede una especie de cesto, es decir, que cubra el fondo y también los laterales. Así está perfecto. Por otra parte, cogemos 3 cuartos de cebolla y la vamos a picar muy, muy fino. Esto lo puedes hacer mientras se va cocinando la patata antes y así ahorras tiempo. También vamos a rallar 2 zanahorias. ¿Ves? Con el típico rallador de queso quedan unos pedacitos bien, bien finos. Y una vez que tengas todo preparado, a la sartén. Primero, un buen chorro de aceite y una vez que esté caliente, le sumas la cebollita bien, bien picada. Ahí está, perfecto. Muy bien. Le das unas cuantas vueltas y dejas que se vaya cocinando hasta que esté transparente. En ese momento le sumas la zanahoria que acabábamos de rallar y la vamos a cocinar también hasta que se ponga blandita. Así que unos poquitos minutos removiendo de vez en cuando. Una vez que la zanahoria y la cebolla estén cocinadas, aparta del fuego. Ahora vamos a dorar también 500 gramos de champiñón que como ves lo tengo laminado y lavado. Puedes utilizar otros, pero estos me encantan. Eso sí, ponle sal al gusto y cocina hasta que estén color marroncito. Una vez que están cocinados, notarás cómo su tamaño ha bajado mucho. Bueno, eso quiere decir que están perfectos. Apartamos del fuego y los vamos a colocar directamente en ese molde con la magia de patata o papa. Bien, colocamos dentro la mitad de los champiñones. Encima vamos a colocar toda la mezcla de cebolla con zanahoria cocinadita. Aplastamos un poquito para que se alise. Cubrimos con el resto de champiñones. Ahí está la otra mitad. ¡Perfecto! Esto se hace para que se mezclen mejor los sabores. Y lo mismo, estiramos, alisamos un poco y a cocinar. Tenemos el horno precalentado a 180 grados y como ves lo que hago es tapar el recipiente, en este caso el molde de 20 centímetros de diámetro, con papel de aluminio para que no se me queme. El horno, ya te digo, precalentado. ¿A cuánto? A 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit durante unos 50 minutos. Pasado ese tiempo, destapamos, cubrimos con queso rallado a tu gusto personal y vamos a acabar de cocinar, en este caso ya, sin el papel de aluminio encima para que el queso se dore y dé ese toque extra. Así que, para adentro los últimos 10 a 20 minutos, ahí está en la parte medio-baja. Lo vamos a tener hasta que el queso esté doradito, ya te digo que entre 10 y 20 minutos. Y una vez que veas que el queso está doradito, como ves en pantalla, ¡pastelazo listo! Ponle un poco de color con un poco de perejil picado, por ejemplo, o un poco de albahaca, que le da ese toque aromático.
quita el aro del molde, retira el papelito de al lado y a la mesa a disfrutar. Mira qué pedazo de pastel, cremosito, cremosito por adentro hemos hecho en un periquete. El borde es increíble. Y ahora lo más importante, lo de siempre, la parte de dentro, igual que las personas. Así que vamos a cortarla, a preparar una porción y a disfrutar. Que seguro que estáis teniendo casi tanta hambre como yo viéndolo. Mira, 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 mira qué pedazo de pastel de patata o papa. Mira, 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 mira qué pedazo de pinta. Bonito por afuera, crujentito también. Y con esa capa de arriba del quesito que le da ese punto tan espectacular. Y ahora, lo más importante que en las recetas y las personas es lo mismo, el interior. Y mira, 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 mira qué cremosito, qué blandito, qué maravilla. La mejor forma de comer algunas verduritas de manera rápida y deliciosa. En casa te van a aplaudir seguro. Mira, 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 seguro que te está apeteciendo a ti también hincarle el diente como yo. Y es que está riquísimo. Y lo mejor de todo, con ingredientes muy fáciles que sueles tener por casa. Que no te